Bueno, y en esta oportunidad nos encontramos con José Maciel. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes a todos los televidentes de CBC Cable. Mister Guaraní, ¿es así participante de este certamen masculino? Así mismo, sería la misma cosa que tenemos la Miss Colón del Bogado, Miss Itapúa, Miss Paraguay. Bueno, en este caso tocaría la parte masculina. Claro. Mister Guaraní, ¿de qué se trata este certamen? Bueno, lo que se busca en este certamen es también realzar lo que es la belleza masculina a nivel nacional y a nivel internacional. Así como sabemos que cada año se hace Miss Paraguay, y bueno, en este caso sería Mister Paraguay. Espectacular. ¿Y este certamen dónde tiene lugar? ¿Dónde se desarrollará? Bueno, el certamen se va a estar realizando en Encarnación el 28 de febrero, se va a hacer en el Hotel Casino Carnaval. Allí se va a estar definiendo quién va a ser el que va a representar a Paraguay a nivel internacional. ¿Y usted en qué categoría se encuentra de este certamen? Bueno, yo estoy en la categoría senior, que sería de 25 años para arriba, por ahora representando a la ciudad de Coronel Bogado. ¿Cómo te estás preparando para este certamen? Bueno, y realmente detrás mío hay todo un equipo. Está lo que es la parte de estética, la parte física, la parte incluso de uñas, dentadura, barbería, peluquería. Por nombrar la parte de física, estoy entrenando con Alejandro Naditelli, que todos saben que llegó a ser Mister Paraguay, lo que es la parte de culturismo. La parte de uñas, estoy con María Solís. La parte de asesoría de imagen, estoy con Marilyn Diesel de Colonias Unidas. Lo que es la parte de tic de pasarela, estoy con Fede Flores, que es de General Delgado. Lo que es la barbería, estoy con Nacho Barbe, que todos le conocen, al igual que Monchi Fariña, que es lo que es la parte de peluquería. Y la parte de vestuario, hay una casa exclusiva que se está encargando, que es de Encarnación. Espectacular, todo un equipo de trabajo entonces atrás tuyo también. Sí, todo un equipo de trabajo. También lo que está, me está olvidando lo que es la parte de dentadura que se está encargando Maricel Torres, de OdontoVip, de Encarnación. Y decime, en la parte de talentos, ¿tienen alguna competencia también en ese sector? Se va a estar dando lo que es la parte de talento y pasada en pasarela. También incluye conocimiento y manejo de idioma guaraní castellano. Espectacular. ¿Y las pasarelas? ¿Cuántas pasarelas tienen que pasar? Ahora mismo tenemos dos pasarelas, que va a ser en smoking y en traje de baño. Espectacular. El único representante bogadense es así, ¿verdad? El único representante, creo que sería el primero que está, vamos a decirle, cambiando un poco lo que es la historia, porque sabemos que en Coronel Bogado las mujeres ya hicieron bastante por nuestro distrito, siempre están en los primeros lugares. Bueno, ahora nos toca a los varones y estamos llevando con orgullo. Para apoyarte los bogadenses, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, ahora estamos todavía en votaciones virtuales. Tenemos que entrar en la página Mister Guaraní, en el Instagram. Se tiene que esperar un poco que te acepten porque las cuentas es privada. Bueno, de ahí vamos a buscar mi foto. Estoy como José Maciel, dice categoría señor, incluso dice el nombre de la ciudad, que es Coronel Bogado. Ahí le damos un like y con eso es suficiente. Las votaciones siguen hasta el 28 de febrero de este mes. Bueno, entonces, ¿qué fecha sería el certamen? ¿Qué fecha da final que vos sabés ya si ganaste? El 28 de febrero, 28 de febrero, hoy justamente, hoy empieza la cuenta regresiva. Así que tenemos un mes para prepararnos, para ponerse las pilas. Y bueno, la idea, como siempre digo, es llevar en alto la ciudad de Coronel Bogado. Espectacular. José, ¿algo que le quieres decir al público que te está viendo? Pedirle el apoyo, ¿verdad? Bueno, y antes que nada, pedirle el apoyo especial. Estamos todavía en cuestiones de votaciones virtuales, que ingresen a la página de Mister Guaraní por Instagram, que vayan hasta mi foto y que me estén dando su like. De hecho, que estoy agradecido con la mayoría de las personas que me llamaron, que se comunican conmigo, que desde un principio me dieron su apoyo. Y estamos por buen camino y eso motiva bastante. Bueno, José, muchísimas gracias por esta entrevista y por hablar de este tema importantísimo. Verá que sos el único representante bogadense para este certamen.
Sí, así mismo es. Bueno, y muchísimas gracias a la gente de CDC por este apoyo. Y bueno, le quiero decir a la ciudadanía que no le voy a defraudar, que sí o sí vamos a traer algo acá en casa. Muchísimos éxitos para este certamen, José. Muchísimas gracias.